Presenté la huella de una carta de Rosario Raro, una novela que ha estado publicada por Editorial Planeta, así a la 53 edición de la Feria del Libro. Rosario, bienvenida de nuevo. Pues muchas gracias. Sí, año más, ¿no? Un año más y una novela más. Después del éxito de Volver a Canfranc, la huella de una carta. ¿Qué encontramos en la huella de una carta? Pues mira, lo que sucede es que, claro, cuando ya tenemos varias obras, ponemos al descubierto las obsesiones, ¿no? Porque... Por eso está bien. ¿No? Sí, sí, van apareciendo temas recurrentes y en mi caso pues es buscar esas historias que se ha pretendido que sean olvidadas, ¿no? Y entonces yo creo pues que a quienes escribimos pues nos toca esa labor de rescate, de recuperar unos hechos que en este caso pues tienen mucha trascendencia pues para que no caigan en el olvido, porque... Claro, nada menos que el famosísimo consultorio de doña Elena Francis, ¿no? Digamos que era un hombre. Que hacía los guiones radiofónicos, nada menos que era Juan Soto Viñolo, crítico taurino, además, o sea que era algo era un hombre años, muy interesante. Y casualmente murió un par de meses antes de que saliera la novela, porque me hubiera gustado pues, que la hubiera leído, ¿no? Y hubiéramos podido hablar mucho de los hechos que se cuentan. ¿Qué se cuenta? ¿Qué hechos se cuentan? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues mira, sobre todo el telón de fondo es en esa Barcelona de 1962, ¿no? En la que se emitía el consultorio, que empezó en 1947 y además con un formato muy americano, porque hubo un publicista, Avant la Lettre, ¿no? de esa época, que pensó pues, que si allí estaban triunfando las comedias de situación patrocinadas por marcas de jabón, que aquí se podía hacer lo mismo con un espacio radiofónico. Y claro, nosotros tenemos asociado este programa a una especie de teléfono de la esperanza y realmente lo que querían era vender cremas. Y además, yo en unas cremas que nadie conocía. Claro, eran las cremas de San Pedro, no sé qué. De visón, al aceite de aguacate, ¿no? Y claro, y es muy curioso porque yo en el archivo del Baix Llobregat, en San Feliu, donde se conservan todas estas cartas, pues una de las sorpresas que me llevé es que había muchísimas de hombres, pero claro, como en esa época no utilizaban cremas y no eran público objetivo, pues no se emitían por radio, ¿no? Y bueno, y allí está pues la dolorosa intrahistoria de este país durante la dictadura, ¿no? Porque aunque el consultorio siguió más allá, yo creo que ya no sobrevivió a la transición, a pesar de que llegó hasta 1984, pues porque no se supo adaptar a los tiempos. O sea, era una España en la que ya existían muchas leyes, ¿no? Que nos hacían mejores como sociedad, pero ellos seguían anclados pues, en las consignas del nacionalcatolicismo y era pues, una cuestión un poco ya anticuada, por suerte, ¿no? ¿Y dónde encontramos? ¿Qué carta buscamos? ¿Qué huella va dejando? Pues mira, sobre todo lo curioso es que ellos tuvieron que buscar a muchas personas que trabajaban en su casa, que respondían esas cartas del consultorio haciéndose pasar por doña Elena Francis, y una de ellas es la protagonista de esta novela, Nuria Sompor, que como sabes el nombre es un homenaje a Canfranc, ¿no? Y entonces... Esto es como spin-off. Exacto, ¿no? Yo cojo ya un personaje y lo voy cambiando y así es como una especie de universo, ¿no? Que se va creando. Y entonces lo que pasa con Nuria Sompor es que entre las cartas con las que se cruza y a la que tiene que dar respuesta, pues aparece una que trata sobre lo sucedido en este país con la talidomida, ¿no? Ese hecho pues tan terrible que también se ha silenciado, como decíamos, pues igual que los afectados por la uralita, por el aceite de colza y por cualquier cuestión, ¿no? Que en vez de resolverse se esconde debajo de las alfombras, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? Pues mira, ha sido muy interesante. Porque has dicho que tú fuiste al Baix Llobregat, al archivo. Porque yo considero que para hacer literatura lo mejor es que la documentación sea mixta, ¿no? Vivimos en el siglo XXI y yo creo que tenemos que utilizar todos los medios audiovisuales a nuestro alcance.
Yo veo muchos documentales, muchísimo cine de la época, porque eso como que le da el color, ¿no? O sea, como que el atrezzo, el vestuario, cómo se comportaba la gente, los lugares que visitaban, pues eso de alguna forma ya lo tienes resuelto, ¿no? Y luego, pues como hay que agradecer también a los lectores, pues que nos leen con lupa, ¿no? Y buscan anacronismos y demás, pues todo tiene que estar como muy bien articulado para dar esa impresión de verosimilitud, ¿no? Que el lector se olvide de que está leyendo una novela y que sienta que está viviendo 1962 y en esos hechos y con esos personajes. La novela está es novedad, pero lleva ya un par de meses en las librerías. ¿Cuál es ese feedback de los lectores? Porque tú cuidas mucho a tus lectores y mantienes una relación muy estrecha con tus lectores a través de las redes sociales. Sí, porque ellos son los que nos hacen escritores, ¿no? Porque esto es como el mensaje de la botella del náufrago, que tú lo lanzas, ¿no?, con un determinado contenido, pero claro, hasta que no llega y no obtienes esa respuesta, no sabes si realmente se ha captado todo lo que tú querías transmitir. Entonces, a mí me interesan muchísimo los clubs de lectura, los encuentros, ¿no?, en las firmas, porque claro, en las presentaciones, pues hay personas que, pues por timidez o por otros motivos, no se atreven a intervenir, ¿no? Pero cuando vienen, te lo cuentan y yo encuentro algunas de las mejores historias en esas firmas, ¿no?, con lectores. Y me apunto los nombres, las circunstancias y luego pues les escribo para seguir profundizando, ¿no? Porque somos también cazadores de historias, ¿no? De fidelizar también. No, y además es que es muy enriquecedor, porque yo tomo nota, ¿no?, de todo lo que me dicen. Y como también me desdoblo en autora, correctora, crítica literaria de mí misma, pues luego ves en lo que coincides, ¿no? Y eso pues está muy bien. La realidad es la huella de una carta. Ahora estamos en plena promoción, pero ya estás preparando alguna cosa más. Seguiremos con esos personajes, esa continuidad, solución de continuidad entre todas las obras de Rosario Raro, ¿seguirá? A ver, yo creo que el compromiso social, ¿no?, en mi caso, es por formación y por todo lo que he leído, es ineludible, ¿no? O sea, a mí me interesa todo tipo de literatura, pero yo creo que aquella que hace que los personajes se encarnen y que consigamos trasladar esos problemas a los lectores, ¿no?, y que se conmuevan, ¿no?, en el sentido de moverlos a la acción, eso inevitablemente se va a repetir. Por ejemplo, respecto a Volver a Canfranc, hay dos personajes por los que me preguntaron mucho, ¿no? Uno era el oficial nazi y otro era Monlum. ¿Qué había sido de Monlum? Pues bueno, aquí reaparecen, ¿no? Sí, entonces, eso ya lo hablamos que aparecería. Entonces, eso te lo prometí. Sí. Y se ha cumplido. Y entonces, claro, quien no se haya leído Volver a Canfranc, da igual, porque son dos personajes más de la novela, pero también quería que fuera un premio para esos lectores. Ahora mismo estamos hablando de más de 50.000, porque yo la prueba que me hago es que si a mí me conmueve una historia, considero que al contarla pues va a suceder lo mismo, ¿no?, con el lector. Pero claro, ni en mis mejores sueños pues hubiera imaginado algo así, ¿no? Entonces, pues sentirme tan acompañada también influye en mi escritura, ¿no? Compromiso social, seguirás con unos personajes y ahora ya revolotea por ahí alguna historia. A ver, mi idea, porque tú sabes que esto es como lo de que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? En este caso, claro. En este caso la editorial también. La editorial Planeta, ¿no? Y claro, a mí me va muy bien esta periodicidad de cada dos años, ¿no? El 2015, el 2017, que luego en los años intermedios aparezca la edición de bolsillo, porque es una nueva vida. Y entonces mi plan es que la siguiente salga en 2019. O sea, es el año que viene. Para Rosario, estar aquí otra vez. Para estar aquí también. Con vosotros. La huella de una carta, Rosario Raro. Una indagación a través de la literatura y a través de la ficción de los años oscuros del franquismo, a través del consultorio de doña Elena Francis y, sobre todo, a través de un problema médico, farmacéutico, no resuelto, que está ahí. Una novela apasionante. Un placer, como siempre, tenerte aquí en la Feria del Libro y nos vemos el año que viene con esa novedad. Pues muchísimas gracias por acogerme también siempre.